Bueno, chicas, buenas tardes. Vamos a esperar que entren las demás participantes para ver si damos inicio a esta capacitación, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que ya podemos iniciar, ¿no? No sé si está aquí la profesora. Ingeniera, un ratito. Lo que pasa es que hay muchas compañeritas que me están escribiendo por interno. Ah, ya. Esperemos un ratito, por favor. Ya. Vamos a esperar. Ya.
Bueno, vamos a iniciar porque de verdad el material es un poquito, no es que es largo, así extenso, pero sí hay bastantes cosas de qué hablar y bueno, ya lo que nos queda es prácticamente una hora. Entonces, de todas maneras la clase va a quedar grabada y allí creo que les van a poder compartir, ¿no? Bueno, yo voy a dar inicio a esta capacitación. Aquí están entrando más compañeras. Okay. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí? Perfecto, ingeniera, perfecto. Bueno, aquí voy a tener esto acá abierto para ir ingresando porque no suena acá. Bueno, vamos a dar inicio ahora sí a esta capacitación. Ya saben, ya les dije mi nombre, Yanari Carballo, y bueno, voy a ser en este momento facilitadora en los términos que vamos a ver, en los conceptos que vamos a ver y que por supuesto tienen que aplicarse a lo que es la vida de esto. Lo vamos a aplicar a nuestro proyecto, a nuestra idea de negocio, que debe ya de ir naciendo. Muchos quizás tienen negocio, otras están pensando en qué negocio, qué idea de emprendimiento poder abordar. Entonces, bueno, todo esto que vamos a ver el día de hoy nos va a servir para poder fundamentar y alimentar esa idea de negocio o ese negocio que ya nosotros tenemos en pie. Vamos a trabajar hoy de forma resumida estos puntitos que están acá. Generación del espíritu emprendedor. Vamos a hablar en general lo que es emprender, cómo emprender, y para hablar un poco de cómo emprender les quiero mostrar una metodología muy sencilla que nos puede servir para poder generar esa idea de negocio considerando pues una serie de factores o de oportunidades que podamos tener en el entorno, que es la metodología Scamper. Vamos a hablar un poquito de los emprendimientos acá en el Ecuador. Vamos a hablar sobre los modelos de negocio y sobre los planes de negocio. Como ven, pues son temas, sí, hay mucho más que hablar, mucho que hablar de estos temas, pero sin embargo, vamos a abordar el día de hoy los fundamentos más importantes o resaltantes que es necesario que ustedes manejen para que puedan aplicarlos a sus ideas de negocio. Entonces, ¿será que cierro? Voy a cerrar acá la pestañita de... Estoy revisando. Bueno. Generación del espíritu emprendedor. Estamos acá porque queremos emprender o porque queremos fortalecer nuestro negocio. Cada quien, cada una de ustedes tiene una necesidad diferente, una característica diferente de por qué estamos acá. Y permíteme felicitarlas por pertenecer a esta fundación, por querer ampliar su conocimiento, por querer ser unas mujeres empoderadas de información para poder emprender nuestro negocio y poder tener libertad, mucho más libertad económica. Aquí está entrando más compañeritas. Ok, vamos a empezar con esto. Estamos hablando acá de temas de emprendimiento. ¿Ustedes saben lo que es emprender? ¿Todos saben lo que es emprender? Emprender. ¿Quién me dice algo? Lo que ustedes crean. ¿Qué es emprender? Empezar un proyecto. Empezar un proyecto pequeño. Ajá, empezar un proyecto pequeño. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? También como cuando ya se tiene lo que es una actividad y se le ejerce día a día. Ajá, es el transitar para lograr una meta, una actividad que hacemos para lograr una meta. La palabra emprendedora, sí, la palabra, lo que engloba la palabra emprendedora son muchos factores. Actualmente está vinculado a lo que es la creación de empresas, creación de negocios. Sin embargo, cuando hablamos de emprender, yo puedo decir, bueno, yo soy emprendedora porque yo estoy emprendiendo una capacitación. Estamos emprendiendo algo, estamos emprendiendo una carrera, estoy emprendiendo un viaje, sí. Se llama emprender porque yo voy a iniciar un camino para llegar a un fin, y yo tengo claro cuál es ese fin, pero el transitar por ese camino no es que es fácil. ¿Ya? Y de allí hay unos conceptos
que me gustan mucho, para que quede claro los conceptos o lo que está asociado con emprender, que es de la Real Academia de la Lengua Española, que señala que emprender es cuando empezamos a hacer algo, una cosa determinada, empezamos a hacer algo. Pero ese algo que nosotros vamos a iniciar exige esfuerzo. No es fácil. Ya sabemos que vamos a transitar por un camino que nosotros tenemos que tener ciertas características, cualidades, para poder llegar a esa meta. Entonces, exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura. Cuando nosotros iniciamos una carrera, sabemos que en ese transitar, una carrera universitaria, o iniciamos una capacitación, en ese transitar es posible que no podamos seguir. ¿Por qué? Bueno, X motivo, a veces inciden en que una persona no pueda continuar al logro de sus metas. Además, también la Real Academia Española señala que cuando nosotros emprendemos es acometer o comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si este va a encerrar, ¿sí?, para llegar al cumplimiento de esto, tiene cierta dificultad o peligro. Entonces, ya saben que emprender no es fácil. No es fácil. No es imposible porque sabemos que este país es un país de emprendedores, es un país de mujeres emprendedoras y luchadoras, porque según los estudios que se han hecho, son las mujeres los que han tenido la batuta en cuanto a la creación de negocios y emprendimientos. Entonces, sabemos qué es empezar, vamos a empezar, o si estamos dentro de un emprendimiento, no va a ser fácil ese transitar, pero sin embargo es algo que es lograble, que sí podemos llegar a ser unos emprendedores y fortalecer nuestro negocio y que este se convierta en una empresa sólida, próspera y por supuesto en una empresa competitiva que aporte a la economía del país. Entonces eso es emprender. Eso es emprender. No es así, ay, voy a iniciar. No, hay características. Tenemos que saber algunos fundamentos para poder iniciar un negocio y para poder emprender en ese negocio. Entonces, por acá, eso sabemos que no es fácil. Es un camino que nosotros tenemos que transitar. Ese camino, yo particularmente pienso que una persona que es comerciante, una persona que tiene su negocio, nunca... Eso nunca se acaba, la formación, la preparación, la innovación. El negocio siempre tiene que estar en innovación, en crecimiento. Entonces, es una serie de pasos que damos nosotros para poder construir y llegar a una meta. Pero una vez que tengamos esa meta consolidada, de ahí sigue otro transitar, que es que yo tengo que mantener mi negocio. ¿Ya? Existe un fenómeno o existe una generación de cómo se comportan los negocios, desde que nacen hasta que crecen y se ponen maduros, así como un niño. Crece, nace, crece, llega a la etapa de madurez y después muere. ¿Qué sucede? Que cuando los negocios están en la parte de madurez, es allí donde ya llegamos a la meta, pero yo tengo que tratar de que mi negocio se mantenga. ¿Y cómo logramos eso? Por medio de la innovación. Si no innovamos en nuestro negocio se va a quedar allí. Se llaman negocios enanos, porque no crecen. Cualquier preguntita, ahí me hacen, ¿ya? Ahora nosotros acá, yo me pregunto, ¿nosotros tendremos ese espíritu de emprendedoras? ¿Ustedes creen que el emprendedor nace o se hace? ¿Nosotros nacemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Nos hacemos. Nos hacemos emprendedores, ¿sí? Porque no nacemos hechas emprendedoras, no. El día a día nos enseña a vivir para poder emprender y ser mujeres de un bien. Así es Marisela, así es. Es decir, el transitar de nuestras vidas nos hacen emprendedoras, nos hacen mujeres luchadoras. Sin embargo, hay unas características que están amarradas a este emprendedor que nosotros, si no las tenemos, tenemos que fortalecer esas características. Tenemos que fortalecer esas características que tiene un emprendedor. ¿Ya? Aquí hay un pequeño test más adelantito que se los voy a dar para que ustedes luego ustedes entren a ese link y ustedes hagan una autoevaluación y poder determinar realmente qué parte de mi formación o de mi forma de ser yo debo de mejorar para poder aumentar esas características de emprendedora. ¿Ya?
Primero y principal, es importante que sepa que el emprendedor no es una persona que es pesimista. Nada que ver. El emprendedor es una persona demasiado optimista, demasiada visualizadora, tiene una visión de futuro muy diferente quizás a muchas personas que no tengan esas características de emprendedor. ¿Ya? Y por supuesto que busca, hay una característica o un tipo de emprendimiento que son aquellos emprendedores o aquellos emprendimientos que nacen por oportunidades. Aquella persona que tiene una mentalidad emprendedora busca la manera de crear nuevos negocios. Es decir, son astutas, pero esto lo hace a veces la necesidad, que tú seas una persona astuta, que estés buscando qué hacer para poder generar o crear una idea de negocio. Entonces, los emprendedores, donde los demás ven problemas, pues los emprendedores ven oportunidades. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, cuando ya pasó la pandemia, pero cuando estaba la pandemia, pues había situaciones que no teníamos, pues no podíamos salir, no podíamos hacer las compras. Ahí nacieron muchos emprendimientos. Muchos se mantienen, otros no, y ya van a ver por qué no se mantienen los emprendimientos. Entonces, había una necesidad de consumo, una necesidad insatisfecha en el mercado, si había necesidades de mascarilla, nacieron emprendedoras y emprendedores que fabricaban mascarilla, le colocaban logotipos de la empresa y así, pues salieron muchos negocios de este tipo. Además, pues, y se incrementaron los delivery, se incrementaron las ventas por internet, lo que fueron las redes sociales, pues un boom. Ahora, actualmente todavía, pues vemos cómo las redes sociales, pues, ofrecen sus productos y sus servicios de manera exitosa. Entonces, había problemas, pero era una oportunidad para un emprendedor, para crear algo, ¿ya? Sé de mucha gente que en esta necesidad que existieron en la pandemia, crearon negocios que todavía se mantienen. Crearon negocios que todavía se mantienen. El hecho que pasó la pandemia no quiere decir que mi empresa la voy a cerrar o mi negocio lo voy a cerrar. No, tengo que buscar nuevas maneras y adaptar ese producto o servicio o la forma como yo me comunicaba con los clientes para poder seguir ofreciendo ese producto o ese servicio. Entonces, de allí es que los emprendedores, donde los demás ven problemas, ellos ven oportunidades. ¿Por qué? Porque son oportunidades para crear algo, para entregarle algo a la población, a los clientes. El emprendedor tiene una característica importante. El emprendedor se beneficia, él por supuesto, pero es una persona que también piensa en el bien social. ¿Ya? Piensa en la contribución al bien social. Por acá. Este es el link que les voy a dejar. No sé si lo puedo copiar acá. Ya va. Vamos a copiárselo y se los voy a copiar en el chat ahorita porque después yo sé que se me va a pasar para que ustedes puedan autoevaluarse y determinar qué tan emprendedoras somos y qué nosotros tenemos que cambiar para poder ser mucho más exitoso. Sí se puede hacer. Por eso existen escuelas de emprendimiento, existen formaciones para emprendedoras, para formar al emprendedor, para formar esa cultura emprendedora, para formar ese espíritu emprendedor. Ahora, ¿cómo emprender? ¿Quién tiene aquí negocios ya establecidos? ¿Quién? ¿Quién tiene negocios establecidos? Ninguna, ok. No tenemos negocios establecidos, pero ya más o menos ustedes deben de estar pensando qué pueden hacer. Unas ya tendrán a lo mejor alguna idea de negocio. Otras todavía estamos en esta fase. ¿Qué hago? Necesito emprender. Pero ¿cómo emprendo? Es importante las características del emprendedor. Es decir, saber que yo para poder entrar a una responsabilidad, porque es una responsabilidad de crear un negocio, yo tengo que tener algunas características. Sí, tengo que comportarme yo como ser humano con ciertas características para poder hacer que mi negocio sea un negocio próspero. Por ejemplo, yo tengo que ser una persona súper responsable. Yo voy a crear mi negocio, tengo que ser responsable, tengo que ser puntual, tengo que ser optimista, ¿ya? Tengo que buscar oportunidades.
tengo que buscar oportunidades. El emprendedor busca oportunidades, siempre. Esa persona que es, esos altas personas, empresarios, empezaron por negocios bajitos, pequeñitos, ¿ya? Y hay muchas historias de emprendimiento de empresas que se han constituido actualmente, empresas internacionales, que tal es el caso de KFC, no sé si ustedes lo conocen, es un caso pues, muy escuchado, porque el señor empezó vendiendo pollo, tocando puertas, y vendiendo su pollo especial, con la diferencia que él se vestía con su traje de chef, de cocinero, si no andaba con su ropa normal, sino que se vestía de cocinero. Era una característica diferente que él tenía. Y él empezó así. Claro, posteriormente él tuvo que vender esa franquicia, pero con la, ellos tienen allí en la venta de la franquicia que tiene que mantener el logo, que era la foto del señor. Entonces, así las personas que emprenden pues, ven oportunidades y esas oportunidades pues las utilizan, se benefician de esas oportunidades para prestar un servicio a la comunidad y así poder hacer que el negocio pueda prosperar, crecer, innovando siempre. Son personas persistentes, porque como les dije, no es fácil emprender. Si nos caemos, nos levantamos. Aquí cabe el lema que dice, la gloria no está en vencer, sino en ser invencible. Si yo quiero una meta, yo tengo que enfocarme a esa meta. ¿Ya? Ser persistente para poder alcanzar ese objetivo que yo me planteé en algún momento. Son personas que son muy comprometidas con el trabajo. Sí, la hora de levantarme, la hora de abrir, la hora de hacer, la hora de yo prestar ese servicio a la comunidad. Y por supuesto demando un producto o un servicio que sea de calidad, que sea eficiente. Si yo voy a brindar un producto o un servicio de mala calidad, pues por supuesto mis ventas van a empezar a bajar. De ahí la importancia de ofrecer un producto o un servicio que sea de calidad y que sea aceptado por esos clientes. Se dice que el emprendedor asume riesgos, sí, porque emprender es un riesgo, pero los emprendedores asumen esos riesgos de forma calculada. Y ya les voy a decir por qué. Y se los voy a decir ahorita. Porque yo para emprender tengo que conocer ciertas cosas, ciertos conceptos, ciertas aplicaciones de la administración para poder crear un negocio. Cuando empecemos a hablar un poquito de los emprendimientos acá en el Ecuador, muchos de ellos, al cabo de 2-3 años, empiezan a decaer o se quedan como negocios que no crecen, negocios enanos. ¿Eso por qué? Porque son negocios que las personas que crearon esos negocios no hizo una planificación real de lo que yo iba a hacer en mi negocio. No hice un estudio, quizás fue un negocio que nació por alguna necesidad y no se hizo un estudio como tiene que hacerse. Que eso lo vamos a ver más adelantito. Busca información al emprendedor, busca qué hacer, qué nuevas tendencias existen en el mercado para poder innovar. Tiene claro cuáles son sus metas, confía en sí mismo. Y por supuesto, el emprendedor no está solo. El emprendedor siempre se rodea de personas que lo puedan ayudar a fortalecer su negocio. Por ejemplo, abogado, necesito una persona que me atienda el negocio, necesito un contador, es decir, no lo sabe todo. Entonces, puede tener esas manos de ayuda, por supuesto que vayan en sintonía con los objetivos que tiene ese emprendedor. Entonces queremos emprender. Todos queremos emprender y tener nuestro negocio, pero tenemos que pensar bien cómo vamos a emprender. Existen dos tipos de emprendimiento. El emprendimiento que nace por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Porque tenemos una necesidad, ya sea económica, no nos alcanza lo que ganamos en el trabajo, o no tengo empleo, ¿ya? O quiero buscar unas horas extras, o no quiero seguir en mi trabajo y quiero ser mi propio jefe. Entonces, existe la necesidad de la persona que lo empuja a que crea, a que tiene que crear algún negocio.
Esos son los emprendimientos que nacen por necesidad. Son aquellos que son, se dice que nacen de forma impulsiva, porque hay una necesidad. No se hace un estudio riguroso de lo que yo debo de hacer. Y yo, para poder crear un negocio, yo tengo que ver qué oportunidades hay en el entorno, hacer un pequeño estudio de mercado, ver qué se está consumiendo, si yo coloco un negocio en esta calle, en esta zona, veo que no hay, veo que sí hay, sí, hacer un estudio de qué es lo que yo voy a hacer. Pero a veces nuestra necesidad nos impulsa a la creación de cualquier negocio. Y ahí fallamos. ¿Ya? La gran mayoría de emprendimientos, según el Global Interpretation, aquí en Ecuador, son emprendimientos que nacen por necesidad. Emprendimientos que se crean así, emprendimientos que nacen por alguna necesidad de la persona. ¿Ya? Entonces no hay un estudio riguroso de si hay de verdad una demanda insatisfecha que atender. Y si tiene cliente, si las personas les gusta eso que yo voy a ofrecer, si estoy ubicada en un buen puesto, quién es la competencia. Entonces, hacer un pequeño análisis para yo poder determinar si esa idea de negocio que yo posiblemente tenga en mente es la que de verdad me va a generar esas ganancias que yo quiero, ¿ya? O va a ser un negocio exitoso y próspero o no lo va a ser. Entonces aquí dice que el emprendimiento por necesidad consiste en poner en marcha una idea de negocio de forma rápida, con poca rigurosidad y orientada a la generación de ingresos de forma rápida. ¿Sí? Tenemos una necesidad y vemos qué hacemos. ¿Ya? Por supuesto que yo puedo enlazar este emprendimiento por necesidad con un emprendimiento por oportunidad, que es el que vamos a ver ahorita. Yo tengo una necesidad, sí, ok, ya va, pero vamos a analizar qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Para eso existen las teorías, los conceptos, los estudios demostrados de cómo crear un negocio. Entonces, estos emprendimientos por oportunidades que pueden nacer de una necesidad, sí, pueden nacer de una necesidad. Cuando usted ya sabe que yo tengo que ver qué oportunidades hay en el entorno. ¿Qué puedo yo ofrecer? ¿Qué puedo yo crear? ¿Qué les gusta a las personas, a los clientes? ¿Qué hace falta en esta zona? Si hacen un estudio. Ya allí, yo estoy más segura que mi negocio va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando mi entorno y estoy determinando realmente qué es lo que yo voy a hacer. Por supuesto que yo debo de analizar una serie de factores: la competencia, los precios, qué necesito yo, la materia prima. ¿Qué espacio necesito yo para trabajar? O sea, hacer un estudio y determinar la viabilidad de ese plan, de ese negocio que nosotros queremos poner, de esa idea de negocio. Entonces, allí la diferencia entre un negocio que nace por una necesidad y me impulso a crear cualquier cosa, y si tengo algún dinerito en el banco, lo saco y hago, no, ya va. Vamos a ver si realmente ese negocio puede ser productivo o no. El concepto que me tiene acá, los emprendimientos por oportunidad, dice que está fundamentado en una idea disruptiva. Sí, una idea que está hecha o formada por una investigación, un análisis, en este caso una investigación del entorno, una investigación del mercado. ¿Ya? Donde, pues, por supuesto, yo tengo que buscar poder satisfacer las necesidades que tienen los clientes. Y eso, por supuesto, va a asegurar que yo tenga quien venderle el producto o el servicio. Y cuyo plan de ingresos tiene una proyección más real. Poder proyectar las ventas, cuántas tengo que vender, cuántas tengo que hacer, cuánto puedo ganar, cuánto puedo generar, cuándo va a regresar a mí la inversión. ¿Ya? Entonces, existen una serie de TIC o de elementos que yo debo de considerar y que ustedes van a ver en el transcurso de estas semanas de formación. Entonces, emprender requiere un estudio. Aunque tengamos una necesidad, yo para emprender tengo que estudiar qué es lo que yo voy a hacer y realmente poder estar clara que eso es lo que quieren los clientes. Ese es el precio que yo puedo mostrar o que puedo vender mi producto o servicio. ¿Estamos claros, chicas? ¿Estamos claros? ¿Están calladitas?
¿Alguna pregunta? Sí. ¿Ya? Por supuesto, mire, existen negocios también, puede ser un negocio que haya nacido por necesidad y que la pegó. El negocio lo pegó, sí, la abrió, tuvo una necesidad, creó una idea de negocio y abrió un negocio, emprendió algo. Y es posible que sea una excelente idea de negocio, por supuesto, ¿por qué no? Que sea una excelente idea de negocio, pero yo tengo entonces que empezar a estudiar. Mi idea de negocio es muy buena, ya abrí mi negocio, me está generando buenos ingresos, bueno, tengo entonces voy a administrar bien mi negocio, voy a planificar hasta dónde quiero llegar, voy a planificar mis ventas, voy a planificar lo que yo voy a hacer para poder crecer y por supuesto que voy a innovar, porque los emprendimientos, los negocios, en los negocios se innova. El negocio que no innova queda ahí, paradito, en el mismo sitio, no crece. Entonces nosotros necesitamos innovar una vez que nuestro negocio esté establecido. Entonces existen muchos retos que nosotros podemos encontrar para emprender. Es decir, retos o limitantes que nos vamos a encontrar. Por supuesto que todos estos retos son situaciones que nosotros podemos pasar por esta situación. El primer reto es que nosotros tenemos el inicio de ese negocio. Poder generar y tener la visión de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo iniciamos? Entonces, ese es lo primero, la primera limitante que nosotros nos encontramos. La segunda es el reto, el dinero. ¿De dónde voy a sacar mi dinero? El dinero para poder emprender. Tenemos que ver qué necesitamos, cuánto necesitamos, con cuánto disponemos. ¿Ya? Y en base a eso, poder emprender. Existen emprendimientos que no requieren mucho dinero. Ahorita las personas emprenden desde un celular, en su casa. ¿Ya? Podemos empezar a generar y a generar ideas de negocio. Posteriormente, cuando usted ya tenga cierta madurez, ya nosotros podemos entonces adquirir o se puede adquirir un crédito. El gobierno actualmente apoya a todo lo que es los emprendedores, los emprendimientos, todo lo que es emprender, crear negocio. Son apoyados por el gobierno a tasas mucho más bajas, banca del Estado, son, ya más adelante les explicarán también. Entonces, sí podemos emprender. Sí podemos emprender. Estos no son limitantes. Delegar. Yo tengo que saber delegar y a quién delegar dentro de mi negocio. Desde el inicio, desde que usted empiece. Si yo necesito delegar, yo tengo que saber delegar. ¿A quién le voy a delegar? ¿Y qué funciones son las que yo voy a delegar en mi empresa o en mi negocio? Tengo que saber ser líder. Tengo que saber ser líder. Si yo trabajo con dos personas, con una persona, con tres, con las que usted trabaje, usted tiene que buscar la manera de que ese personal vaya en el mismo ritmo que usted va. ¿En qué ritmo vamos nosotros? A que nuestro negocio sea próspero. Entonces yo tengo que hacer que estas personas se sientan involucradas en el negocio. ¿Ya? Sientan su empresita o su negocio como si fuesen de ellos también. Que lo quieran. ¿Ya? Poder llevar a ese personal, uno, dos, tres, lo que usted tenga, a que yo necesitamos hacer tantas ventas. Y ellos se van a esforzar porque usted logre esas ventas en la empresa. Y bueno, si hablamos de liderazgo, aquí podemos hablar de muchas teorías administrativas para motivar al personal. Porque el personal hay que tenerlo motivado. El personal que no es motivado en su trabajo, pues en cualquier momento se va o no le importa si usted vende o si usted no vende. Porque no hay compromiso. ¿Ya? Ingeniera, una pregunta. Sí. Por favor, ahí tengo una inquietud. Sí, dime Marisela. Ya verá, en este caso, yo tengo un emprendimiento pequeño, pero la verdad no tengo confianza en mis trabajadores. ¿A qué se deberá esa mala confianza? Ya, mire Marisela, hay muchos estudios, teorías, es decir, teorías que están hechas y que están comprobadas, que para que el personal se sienta bien y rinda en el trabajo, rinda, se sienta bien, se sienta comprometido con su empresa, usted tiene que motivar a ese personal.
Si ese personal no se siente bien, bueno, va a ser una persona que usted va a tener allí, que no le va a importar si usted vende, si se pierde algo o no se pierde. Es decir, en cualquier momento, en cuanto a trabajo, me voy. No hay, porque no se siente, ese personal no se siente en confort con su ambiente de trabajo. Es decir, quizás, claro, hay que analizar cada aspecto, pero lo principal es eso. Yo tengo que mantener el personal motivado. Y perdón un ratito, doctorita. Sí. Ya, lo que pasa es que yo ahí, por ejemplo, yo, digamos, yo trabajo, tengo otro trabajo aparte. Yo no ya. Paso. Entonces yo delegué a una sola persona y en este caso son dos y conmigo tres. Entonces hice liderar mi negocio por una sola persona para que trabajen en conjunto dos personas, ¿ya? Que sean un equipo, pero no trabajan a la par. No, porque, Maricela, no puedo. Tú me imagino que habrás analizado qué está sucediendo, o no hay ventas, o algo pasa allí, ¿no? O no está, algo está pasando en esa empresa para que tú te indiques eso. Así ¿Qué es. Está sucediendo? Primero y principal, estamos delegando mal. Sí, hay algo allí que no está bien. Quizás no es la persona correcta, y, o ellas no se sienten bien en su trabajo, y si no les importa perder el trabajo o no perder el trabajo. ¿Sí me explico, Maricela? Sí, doctorita. Maricela, existen, como te dije, existen, y hablar de esto, bueno, es hablar mucho de administración, pero existen teorías de la motivación, se llaman así, teorías de la motivación, que inciden y que te dicen una y mil veces que el trabajador que se siente satisfecho en su ambiente de trabajo es aquel trabajador que te va a rendir, que te rinde en el trabajo. Es el trabajador que, si es de quedarse un poco más de tiempo, se queda un poco más de tiempo. Sí, no le importa, se siente tan comprometido con el negocio, con tu negocio, que no le va a importar durar más horas dentro del trabajo, es decir, estar más tiempo allá, porque se sienten bien dentro del entorno laboral. Cuando el entorno laboral es rígido, si tiene algunas características, pues no hay un ambiente para esa persona, porque son personas con necesidades. ¿Sí? Y ahí están otras teorías que son las teorías de las necesidades del ser humano para poder, cada quien quiere cumplir ciertas necesidades, existe necesidades, por supuesto, fisiológicas, existe necesidades sociales que nosotros tenemos, existe necesidades de crecimiento, ¿ya? Entonces, existen ciertas necesidades y a medida que el ser humano va logrando esas necesidades, pues va sintiéndose acorde y bien en su ambiente laboral. Entonces, hablar de esta parte, Maricela, sí es bien complicado, hay que hacer un estudio que está sucediendo, pero yo lo que te puedo decir básicamente es eso. Si estás delegando mal las funciones de tu empresa, revisa, no sé qué tiempo tienen tus empleados contigo, pero tienes que revisar qué está sucediendo allí. ¿Algo pasa? Ingeniera, tal vez me puede ayudar con unas pautas, porque la verdad, en lo poco que sé y lo poco que he aprendido de mí misma, les doy todo lo mejor a ellas, pero no tienen la capacidad. O sea, yo le veo así. Ya, bueno, por ejemplo, hablamos de los bienestares sociales que debe tener un trabajador. Un trabajador dentro de una empresa debe tener ciertos beneficios sociales, ¿ya? El trabajador, pues, apuesta a eso o busca eso, ¿ya? Primero. Yo diría que ese es el punto número uno. Segundo, yo analizaría quizás la persona, que si de verdad tiene una necesidad de trabajo o está ahí por estar, o qué está sucediendo allí, porque si yo cumplo con todos mis deberes como empleador, si yo estoy cumpliendo con mis deberes como empleador, lo lógico es que ese empleado cumpla con sus deberes como empleado. ¿Ya? Eso es básicamente lo que te puedo decir, Maricela. ¿Ya? Ok, muchas gracias, ingeniera. Maricela, ojalá que solucione ese problema. Muchas gracias, gracias por todo. Ya. Ok, otro reto es el reto financiero, ver cómo voy a administrar yo mis finanzas, cómo administro yo lo que gano, ¿ya? O me voy a comer todo lo que gané en un día, cómo voy a otra vez a volver a invertir en mi empresa. Entonces tengo que saber administrar mi finanza. Y por supuesto tener una visión a que mi negocio pueda ser un negocio próspero, ¿ya? Visualizarme, tener una visión de futuro hasta dónde quiero llevar mi negocio.
Entonces, la mejor manera de poder enfrentar todos los retos, todas las limitantes que podamos tener en nuestra empresa es planear. La planeación. Y por supuesto, conocer las herramientas para poder hacer una buena planeación de mi negocio. Entonces, para emprender, tenemos que explorar. Yo tengo que modelar mi negocio, y eso lo vamos a ver ahorita, y tengo que hacer un plan de negocio. Este plan de negocio que está acá es un documento que, si usted va a pedir un crédito bancario, usted hace su plan de negocio y va al banco y se lo muestra, pues se lo van a pedir. Cada banco tiene, o cada entidad bancaria tiene sus características o sus exigencias dentro de ese plan de negocio. Además, me sirve para llamar inversionistas. Si mi negocio es muy, 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 llama mucho la atención, yo voy a describir aquí todas mis ganancias y todo lo que yo necesito. Si yo necesito un socio, mira, este es mi plan de negocio, vamos a asociarnos, mira, voy a tener ganancias, tantas ganancias anuales o mensuales. Entonces, yo allí voy a describir cómo va a funcionar mi negocio. Pero antes de yo hacer mi plan de negocio, yo tengo que modelar, ver bien cómo voy a ganar yo, qué es lo que yo necesito. Algo más dinámico. Voy a hacer un modelo de negocio que ustedes lo van a hacer más adelante. Voy a modelar mi negocio. Y por supuesto que para modelar mi negocio tengo que tener mi negocio y poder explorar qué es lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, la metodología Scamper. Esto es una metodología súper sencilla que sirve para personas que no tienen una idea de negocio clara. Si estamos que no sabemos qué vamos a hacer. Si nos puede gustar algo, pero no estamos seguros. Bueno, esto es una metodología muy sencilla donde cada letra significa un actuar, algo que yo puedo ir haciendo. La letra S significa sustituir. Por ejemplo, puede ser de un negocio que ya exista, un producto o un servicio que ya esté en el mercado. Pero yo lo voy a cambiar. Yo voy a ofrecer algo diferente. Yo voy a ofrecer algo innovador. Entonces, yo voy a sustituir algún elemento por otro. Voy a sustituir algo dentro de ese producto o servicio. ¿Ya? Entonces, allí yo puedo ir creando entonces mi idea de negocio a partir de algo que ya existe, pero que yo le voy a cambiar algo, voy a ofrecer algo diferente. Yo voy a sustituir algo, puede ser un ingrediente, algo diferente. Yo voy a ofrecer algo diferente de ese producto o servicio que ya existe en el mercado. Entonces, la metodología Scamper, la S, es sustituir. Yo puedo sustituir cualquier elemento para mostrar algo nuevo, innovador. Y lo que estoy haciendo es sustituyendo algo. Una cosa por otra cosa. Un producto, un ingrediente por otro ingrediente. Por ejemplo. Por supuesto que para yo poder sustituir, tengo que ver qué es lo que puedo yo sustituir. ¿Ya? ¿Qué sabor va a tener si yo, en vez de colocarle esta cantidad o este producto, le coloco este producto? ¿Cómo se comporta el producto? ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos que yo no puedo cambiar? Porque si lo cambio, pues no va a ser la esencia de lo que yo quiero ofrecer. ¿Y qué necesito reemplazar yo para poder ofrecer ese producto innovador? O sea, yo tengo que ver bien qué es lo que debo de cambiar o sustituir en ese producto o servicio. También tenemos la C de combinar. Yo puedo combinar también. ¿Qué pasa si yo combino este producto con este producto? Por supuesto que vamos a generar algo diferente. ¿Ya? Puedo combinar y puede ser que sea un producto innovador, quizás a menos costo, y el anterior también puede ser a menos costo, pero yo estoy generando a base de algo que ya existe, un producto o un servicio, algo diferente. Combinando dos productos, combinando dos cosas para crear algo nuevo. Entonces, bueno, nos podemos preguntar qué sucedería si se combinan dos componentes, qué ventajas y desventajas se pueden tener, entre otras cosas. Adaptar. ¿Qué le podemos adaptar a un producto o un servicio para crear algo nuevo, para mejorarlo? Por lo general, esto se vincula mucho cuando es un servicio, algo nuevo. Si, por ejemplo, las personas que tienen un atelier de belleza, atelier de belleza, que son los peluqueros, las peluqueras. Un spa. O un spa, vamos a hablar un spa.
¿Ya? Yo le puedo adaptar allí a mi spa, al servicio que yo estoy ofreciendo, le puedo adaptar algo, yo voy a innovar en algo, yo voy a ofrecer ese servicio, pero con algo adicional, voy a agregar algo a lo que yo voy a ofrecer, ¿sí? Agregar algo, un producto o un servicio, yo le puedo agregar, ¿ya? O adaptar algo para crear algo diferente, ¿ya? Para poder así ser mucho más, llamar mucho más la atención a los clientes. Además tenemos modificar, que es muy parecido a cambiar, el que ya vimos. Ya podemos cambiar, modificar cualquier componente, cualquier cosa, a fin de poder mostrar o entregar un producto o un servicio diferente. También el AP significa propósito. Es decir, yo le puedo cambiar el propósito de un servicio, por ejemplo. Bueno, en vez de usarlo para esto, vamos a usarlo para esta cosa. Sí, por supuesto que va a depender de qué es lo que nosotros queremos hacer. P significa cambiar lo que normalmente hacemos con ese producto o ese servicio, darle una vuelta a ese producto o servicio que nosotros ofrecemos. Quizás pueda introducirse en otros contextos, si se puede hacer otras cosas con ese producto o ese servicio. Por ejemplo, aquí nos podemos preguntar en qué otros ámbitos puedo usar este servicio o producto. ¿Ya? Eliminar, ¿qué podemos eliminarle a un producto o un servicio? Por supuesto, para beneficio de nosotros como emprendedores y por supuesto beneficio de los clientes. Esto, si yo elimino algo y mi producto funciona bien y está perfecto, pero me genera menos costo, es decir, que yo lo puedo vender mucho más barato. Entonces yo tengo que ver qué puedo yo eliminar dentro del producto o servicio o dentro del proceso que se hace. Porque para yo poder entregar un producto, tengo que hacer un proceso. ¿Ya? ¿Qué pasos yo puedo eliminar? También puede ser pasos para eliminar que mi producto o mi servicio, a la hora de yo poder entregárselo al consumidor final, va a ser un producto a menor costo. ¿Ya? Se le va a salir beneficiada a la persona que va a comprar, porque va a comprar mucho más económico y yo también voy a generar menos costo en producción. Que puede ser eliminado o simplificado. Y por último, reinvertir. Cuando hablamos de reinvertir, sería cómo nosotros reorganizamos o cambiamos algún proceso. Si estoy dentro del proceso de elaborar un producto tal, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de aplicarle primero los huevos, le coloco primero la leche? Por ejemplo, estoy inventando. ¿Pero qué puedo yo cambiar, reorganizar para crear algo nuevo? Algo que ya existe, que ya sabemos que existe, pero yo necesito crear un negocio, algo nuevo, yo voy a ver qué podemos cambiarle acá, qué podemos reorganizar en este proceso para crear algo que sea nuevo, un sabor diferente, por ejemplo, o un producto diferente, un servicio diferente. Por ejemplo, cómo reordenar el sistema de fabricación o de atención de servicio. ¿Qué pasaría si se invirtiera el proceso de producción del producto? O sea, reorganizar, volver a hacer. Ahora, vamos a hablar de emprendimientos en Ecuador. ¿Qué pasa acá? Ecuador es un país de emprendedores, de mujeres emprendedoras. ¿Ya? Porque según el Global Enterprise, emprendedor, en Ecuador emprenden las mujeres. Las mujeres son emprendedoras, salen a la calle a luchar, a buscar el sustento para su familia, para sus hijos. ¿Ya? Entonces, esa es la primera que yo quiero que sepan. Aquí en Ecuador, las mujeres somos emprendedoras, luchamos, salimos a la calle a buscar el sustento diario. Eso está escrito. ¿Ya? Pero aquí dice que uno de cada tres ecuatorianos es emprendedor. Tenemos esa creación ya de ser emprendedores. Por supuesto, más que en muchos otros países de Latinoamérica. Sin embargo, mire lo que sucede. El 90% de los emprendimientos no llega a los 3 años. Cierran. O si no cierran, se mantienen como negocios que no crecen, ahí estáticos, negocios enanos. Dice que en promedio el 90% de los emprendimientos en Ecuador no llegará a los 3 años. ¿Ya? Aquí dice, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Estoy administrando correctamente mi negocio? ¿Mi proyecto de verdad es rentable?
Entonces yo tengo que ver realmente qué está sucediendo. ¿Por qué cierran esos negocios? ¿Por qué no crecen? Claro, cierran unos, abren otros, cierran unos, abren otros, abren, porque emprender es una manera de poder satisfacerse uno económicamente, ¿ya? Pero la idea es que nuestros negocios se mantengan en el tiempo, puedan consolidarse en el tiempo. Ingeniera, hay una situación, ¿será aquí en Ecuador por la falta de atención al cliente? Parece que ahí nos falta un poco, porque comparándonos con Colombia, yo he visitado Medellín, ahí la gente es bastante en la atención al cliente. Es súper, entonces, como sí, que atraen al cliente, ellos están con palabras llamando afuera y todo, porque aquí a veces en el Ecuador, por un vuelto, uno hay que devolver el artículo, no tengo suelto, vaya a descambiar, o se llama, no hay este momento, él está atendiendo en una tienda, están por adentro, no hay la atención, entonces... Sí se ve mucho eso, María Elena, muchísimo se ve en los negocios, muchísimo. Y los culpables muchas veces son hasta los mismos, las mismas personas que están allí delegadas para atender. Hay también otra razón de la por cual no crece un emprendimiento. ¿Ah? Y voy a compartir un testimonio mío. Yo soy una de las personas que, bueno, que siempre hacía carpetas para obtener un trabajo y generar mensual, como muchos docentes, muchos profesionales. Bueno, no se me ha dado, pero tampoco me quedé ahí. Comencé, una vez tuve una inversión de lo que era ropa, no tan solo puede ser de el trato, como dice la chica, a veces tiene eso bastante que ver. A veces no, porque yo los trataba, a veces yo ponía promociones que a veces me iba en contra, pero o sea, yo quería salir de la mercadería y no podía. A veces también depende del cliente también. O sea, me pasaron tantas cosas a mí, me fui en pérdida, en otras ganaba, pero yo fui explorando una cosa de cada una. O sea, al momento de que yo empecé con ropa, mi prima también se puso ropa, o sea, me quitaba a mis clientes y yo decía, bueno, chévere, le voy a dejar el emprendimiento a ella, voy a empezar yo con otro. O sea, no me quedaba ahí. Después comencé con el tiempo de la pandemia, hice también lo que era servicio express, que es por medio de WhatsApp, llamadas y todo eso. Vendía productos así mismo, por WhatsApp, bajo pedido y todo eso. O sea, me cancelan, me fue excelente, excelente. Pero pasa de que hay personas, bueno, llamémoslos así, tipo vulgares. Hay personas que tampoco no saben considerar el trabajo que uno hace, o sea, el emprendimiento que uno tiene. O sea, ellos no toman en cuenta el sacrificio que uno hace y dicen, ay, no, pero mira, déjamelo acá, más barato, allá me lo dejan. O sea, no, y a veces no tan solo es el como decían antes, la atención. A veces no, porque las personas que me conocen saben que yo soy a todo dar, soy espontánea, me gusta opinar, me gusta hablar, me gusta decir tantas cosas. También me ha gustado derivar lo que es el producto, porque también trabajé con lo que son queratinas, peinados, alisados, soy manicurista, elaboro cosas de foaming, o sea, hago dibujos, o sea, bastantes cosas. Y ahorita me he determinado con lo que son recargas, ¿ya? Y entonces a veces sí me siento así como que estancada, que por qué no crezco, o sea, y ahorita he hecho, por ejemplo, que publicidades que el mes pasado hice, por ejemplo, que las personas que hacían recargas de $3 a $5 gratis llevaba una paleta de chocolate, porque también hago la paleta de chocolate. Lo que es emprendimientos acá, pues han abrido bastantes con lo que es se me va de la mano, lo que es
¿Cómo es la elaboración? Agroindustria, con lo que es chocolatería, ahora vamos por unos asados. Entonces, todo eso nos da a nosotros también el poder expandirnos en negocios, en poder emprender bastantes personas. Pero no todos resultan. O sea, lo que dice la compañera, no todos florecemos acá. O sea, pasa mínimo y pues, se nos baja la autoestima. Yo creo que también nos falta bastantísimo lo que son talleres de automotivación. Sí, eso te iba a decir, Liz. Y aparte de eso, Liz, algo importante. Acuérdate que no es fácil. Por lo que veo, tú eres una mujer que sabes hacer muchas cosas. Sí, sabes manicurista, sabes cuestiones del cabello, la carpintería. Es decir, eres una mujer astuta y sí sabes hacer cosas. ¿Ya? Tienes que explotar ese potencial. Pero, Liz, una cosa. Cuando empezaste con las carpetas que no te fue bien. Hiciste un análisis de mercado, ¿quién iban a ser tus clientes? ¿Habían clientes? ¿Quién era tu competencia? A eso voy. Lo que pasa es que cuando Nante se preguntaba usted lo que era emprender, ¿se acuerda? Para mí emprender, la palabra emprender es buscar una oportunidad, ¿ya? Yo no tenía la base, no tenía el conocimiento de lo que es un negocio. O sea, no. O sea, como no se me abrieron las puertas para obtener un trabajo, mi idea era, voy a hacer esto, voy a vender. Voy a hacerlo de acá, no me fue bien ahí, chévere, bacán, no. Voy a hacerlo de acá, vendo. Así, ¿me entiendes? O sea, no tenía bases de conocimiento, no sabía, por ejemplo, si mi vecina, si mi prima también lo hacía, nada, o sea, no. Ya, listo. Entonces, bueno, importante, seguir en tu idea de negocio. Si tú detectaste que es una idea de negocio que tiene clientes, que tienes a quien venderle, no te decaigas, no todos los días son buenos. Hay días buenos, hay días malos. Lo importante es mantenernos y ser constantes en lo que nosotros queremos. Eso es lo importante. Si yo tengo mis clientes, si hay clientes, mientras que tenga clientes y lo que yo estoy ofreciendo es algo que realmente yo estoy satisfaciendo una necesidad de consumo, entonces trata de mantenerte, de crecer, de innovar, de hacer, de mostrar, no de caerse. No es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Ya? Tampoco es imposible. Entonces, ¿qué tips les puedo dar yo acá? Mire, primero, a veces sucede que no se le da la importancia al negocio, que debe de tener un emprendimiento. ¿A quién delegamos? Primero y principal, ¿a quién delegamos? ¿Yo estoy de verdad planificando dentro de mi negocio o ese negocio funciona por funcionar? Es decir, realmente yo tengo que ver si yo le estoy dando la importancia que tiene ese negocio o mi emprendimiento. Segundo, las personas a veces creen que la base científica, lo que está escrito, lo que son teorías sustentadas, demostradas, son teorías académicas, piensan que no son necesarias para los emprendimientos, y eso es falso. Eso está de la mano, las teorías que existen para yo poder aplicarlas a la realidad. En este caso, si hay teorías de negocio, yo tengo que aplicarlas a mi emprendimiento. Yo no puedo pensar que son teorías que no son necesarias. Sí son necesarias. Y tercero, fracasan porque quieren pasar de la idea de negocio de una vez a la implementación. Tengo una idea y la quiero de una vez ya ponerla en marcha. No tienen una idea clara, no hay un plan de negocio, no saben cómo van a hacer publicidad, cómo van a llegar a los clientes, no hay un estudio de mercado, no hay un estudio financiero, ¿ya? ¿Qué tanto tengo que invertir? ¿Qué tanto yo voy a ganar? Entonces, existen una serie de características que tenemos que revisar, ¿ya? Y bueno, ustedes se van a seguir preparando y yo sé que van a fortalecer todos sus conocimientos para que puedan tener y que sus negocios sean negocios realmente prósperos, sean negocios que crezcan, ¿ya? Y por supuesto, algo importante, mientras que sus negocios crezcan, los emprendimientos son súper necesarios. ¿Por qué? Número uno, porque aportan a la economía del país. Primero, usted va a satisfacer sus necesidades financieras. Va a poder contratar, emplear personas. Entonces, también va a fortalecer y ayudar a otras personas.
Y de esa manera, mientras que los emprendimientos van creciendo, pues las economías de los países se van fortaleciendo. Si no crecen empresas, estamos mal. O sea, lo importante es que esos negocios sean prósperos, ¿ya? Sean negocios que crezcan, sean negocios que tengan muchos empleados, ¿ya? Que pasemos de emprendimiento, de microempresas, pequeñas, medianas y, ¿por qué no, grandes empresas? Entonces, una vez que nosotros tengamos nuestra idea de negocio, que es lo que nosotros queremos hacer, empezamos a ver cómo lo voy a hacer, empiezo a modelar mi negocio. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Para eso existen unos modelos de negocio, que es el Model Canvas y el Lean Canvas. Son modelos relativamente nuevos. El Model Canvas nació en el año 2011, fue que nació. Sí, se aplican a los negocios de internet, a cualquier tipo de negocio. Y posteriormente, en el 2017-18, se dio entrada al Lean Canvas. Que el Lean Canvas está muy ligado a lo que son los negocios de emprendedores básicos, que tú quieres empezar desde abajo, ver cómo vas a crecer, qué vas a necesitar. Entonces, son dos lienzos, porque son dos hojitas, vamos a llamarlas así. Dos hojitas que yo las voy a llenar y voy a aclarar mis ideas. Voy a aclarar a medida que yo las voy llenando, yo puedo borrar, puedo llenar, puedo ir ajustando según cómo es, como yo quiero ofrecer es un producto o un servicio a los clientes. Entonces, aquí estamos nosotros, modelo de negocio, aquí en el segundo lado. Yo tengo que modelar un negocio, pero para poder modelar un negocio, yo tengo que tener una idea de negocio. Si no tenemos idea de negocio, pues no puedo modelar nada, ¿no? Pero antes de modelar mi negocio, yo tengo mi idea de negocio y tengo que tener una propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Una propuesta de valor es tener clara mi idea de negocio y saber cuál es el boom que yo voy a ofrecer. ¿Cuál va a ser aquella característica especial que va a tener mi producto o mi servicio que va a llamar clientes? Yo no puedo ofrecer lo mismo que está ofreciendo la vecina de la esquina, no. Yo tengo que tratar, si yo me voy a colocar cerca de ella, yo tengo que tener algo diferente, algo innovador. Entonces yo tengo que, y eso yo lo puedo redactar, yo redacto mi propuesta de valor. ¿Qué características tiene mi idea de negocio que va a hacer que mis clientes lleguen? ¿Qué van a decir mis clientes? ¿Por qué me compran a mí y no le compran a la competencia? Bueno, porque a mí yo tengo, voy a ofrecer mejores precios, tengo atención postventa, si después que yo le venda el producto o el servicio, yo voy a estar, lo voy a llamar, o si quiere que le revise algo, si yo tengo que ver qué voy a ofrecer yo de diferente en cuanto a mi producto o servicio, para poder crear esa diferencia entre la competencia y lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, redacto mi propuesta de valor, hago mi modelo de negocio y luego yo, si necesito hacer un plan de negocio, yo hago mi plan de negocio, porque estoy clara qué es lo que yo quiero hacer. Ahí ya estamos claritos. Entonces, bueno, aquí están unos conceptos de propuesta de valor. Les leo una de... ¿Ah? Dime, Alexandra. No te escuché. ¿Hola? Ya. Les voy a leer este conceptico que está acá. La propuesta de valor es una estrategia que pone en marcha la empresa, en este caso el emprendimiento, para distinguirse de sus competidores por algo en concreto y así poder obtener el beneplácito del público. Así que a la gente le gusta, a los clientes les gusta. Michael Porter dice que es una estrategia competitiva que consiste en ser diferente, algo diferente. Significa elegir deliberadamente un conjunto diferente de actividades para brindar una mezcla única de valor. Así que yo voy a ofrecer algo diferente. Precio, característica, se lo envío a su casa, depende del servicio, del producto, usted puede crear algo nuevo y ofrecerle a ese cliente algo diferente. Después que tengamos esa propuesta de valor, vamos a hacer un modelo de negocio. Un modelo de negocio es algo dinámico, algo que me va a permitir a mí manejar mi negocio, conocerlo y ver cómo yo voy a empezar a generar dinero
Por supuesto, basado en esa propuesta de valor, en eso que yo ya sé que es lo que voy a entregarle a mis clientes. Dice que el modelo de negocio es la mejor forma de entender un proyecto empresarial. Pues vamos a describir cómo va a funcionar nuestro negocio. Básicamente, ¿qué necesito? Y como les dije, es una hojita nada más. Es una hojita. Este es el modelo de negocio Canvas. Los modelos de negocio están compuestos por 9 elementos. 9 elementos, 9 cuadritos. ¿Ya? Y cada uno de esos cuadritos yo lo puedo imprimir la hojita y yo voy a empezar a aclarar mis ideas y ver, bueno, aquí voy a colocar mi propuesta de valor, aquí voy a colocar quiénes van a ser mis clientes, aquí voy a colocar cómo se van a relacionar los clientes conmigo, cómo les voy a entregar el producto, cómo se van a hacer el ingreso, cuáles son los costos, una serie de elementos que ya se los voy a explicar para yo poder saber básicamente qué necesito para que mi negocio o mi idea de negocio pueda arrancar, pueda funcionar. Entonces, bueno, aquí está una parte de teoría. Dice que vamos a empezar con el Models. El Models Canvas está compuesto por 9 elementos, igual que el Lians. Están los elementos, vamos a llamarlo así, los aspectos externos de la empresa o del emprendimiento. Están ubicados en la parte derecha. Y los elementos internos de la empresa están ubicados en la parte izquierda. Cuando hablamos de la parte externa, hablamos del segmento de cliente, propuesta de valor, canales, relación con los clientes y fuentes de ingresos. Yo aquí se los voy a explicar cada uno de ellos. Aquí tenemos el lienzo de Canvas. ¿Ya? Ese es el lienzo de Canvas. Ustedes tienen que llenar uno igualito a este. Como ven, son 9 elementos, básicamente. Ingeniera, perdón un ratito. Sí. Esta página de aquí ya la llenamos la segunda clase. Ah, claro, no. Sí. A ver, hay compañeras que no tienen entendido el tema. Ah, ya. Ajá, sí. Siempre yo trabajo con las compañeritas que, o sea, yo les colaborar, las que no pueden enviar las tareas, todo eso. Entonces, siempre me indican, dice compañera, no sé, una clase, porque no le entiendo. Ya. Entonces, si ya le. Si ya nos explicara un poquito más. Ah, ya. Compañerita, sí, que no tienen mucho conocimiento del ya. Tema. Ya, les voy a explicar entonces. Vamos a seguir explicando el modelo de negocio Canvas. No sabía que se los habían dado ya, pero bueno. Este es un modelo, es una herramienta que sirve para yo poder, como dice, modelar mi negocio. ¿Ya? Modelar mi negocio. No es que sirve específicamente para publicidad, no, para modelarlo, para yo ver cómo va a funcionar mi negocio. A mí siempre me gusta empezar a llenar este modelo de negocio por la propuesta de valor. Aquí yo voy a describir qué es eso único que yo voy a ofrecer. O sea, yo aquí lo voy a redactar. Se ofrece un producto o un servicio con atención postventa, zona de confort, qué sé yo, no sé. Usted aquí coloca, según su idea de negocio, cuál es esa propuesta de valor. Cuál es ese valor único que tiene su negocio. Yo lo voy a redactar aquí donde dice propuesta de valor. Redacto en un párrafo, en unas líneas que se vea, que yo saber que esto es lo que yo voy a entregar, mi característica única, diferenciadora, es esta propuesta de valor. Yo la voy a escribir. Aquí creo que va explicando. Bueno. Entonces, luego que yo haga mi propuesta de valor, por aquí más adelantico está, yo voy a irme a quiénes son esos segmentos del cliente. Cuando yo hablo de los segmentos del cliente, es saber a quién va dirigido mi producto, mi servicio. Por ejemplo, si yo voy a ofrecer ropa para mujeres embarazaditas, ¿ya? Entonces yo puedo colocar acá, bueno, está dirigido a mujeres durante el embarazo, porque está dirigido a mujeres embarazadas, ¿ya? Mujeres jóvenes embarazadas, por ejemplo. O va a estar dirigida a niños, o va a estar dirigida a toda la población, o es un producto exclusivo que va a estar dirigida a personas de clase alta, por ejemplo. Si yo aquí yo voy a describir a quién le voy yo a vender ese producto o servicio. Y de segmento de cliente es diferenciar y colocar allí a quién le voy a dirigir yo ese producto o ese servicio. A quién se lo voy a entregar. A quién le voy a vender.
Bueno, aquí está la propuesta de valor, que ya les dije primeramente, a mí siempre me gusta empezar por la propuesta de valor. Bueno, sin embargo, empecé, como decía, la teoría, por segmentos de cliente. Propuesta de valor, bueno, aquí se trata de enfocar los beneficios, la diferencia que tiene tu negocio, ¿ya? ¿En qué te diferencias de la competencia? Tercero, relación con el cliente. ¿Cómo me voy yo a relacionar con el cliente? Es decir, ¿cómo el cliente va a ir a buscar mi servicio o mi producto? ¿Va a ser una atención personalizada? ¿Va a ser de forma por redes sociales? Es decir, ¿cómo me voy a relacionar yo con el cliente? Porque el cliente tiene que contactarme a mí para comprarme. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Yo tengo que tener claro, bueno, yo voy a usar redes sociales, o voy a tener un negocio físico, ¿o qué voy a hacer? Entonces yo ahí lo voy y lo escribo. De tal manera de yo saber y tener claro qué es lo que yo necesito. Necesito relacionarme con el cliente y cómo lo voy a hacer. Mire que son cosas tan básicas. Cuarto, canales. Estos canales yo aquí puedo involucrar cómo yo voy a entregar el producto o el servicio. Si va a ser entrega personal, si se va a hacer la entrega personal del producto o servicio, se va a hacer entrega por delivery, es decir, ¿cómo yo voy a entregar esta propuesta de valor? ¿Cómo la entrego a mis clientes? Por supuesto que depende de la idea de negocio. Cada idea de negocio es diferente. ¿Estamos claros? ¿Me van entendiendo? ¿Chicas? Sí, profesora. Sí, profe, está claro. Ok. Sí, está claro. Fuentes de ingreso. ¿Cómo voy yo a ganar dinero? Por ejemplo, hay algunos autores por allí que señalan que yo puedo colocar hasta en la fuente de ingreso si voy a cobrar en efectivo, si voy a cobrar por transferencia, hasta eso puedo colocar yo allí. ¿Cómo van a entrar los ingresos de mi emprendimiento? Y también puedo colocar, por ejemplo, si voy a vender por combo, bueno, voy a vender ventas de promociones de combo en tanto precio. Si yo ya voy especificando yo ahí cómo voy a vender, cómo va a entrar el dinero, cómo lo va a entrar, si voy a vender por combo, voy a vender por unidades, voy a vender, sí. Aquí yo voy a estipular todo lo que yo necesite para saber cómo va a entrar el dinero. Repito, existen teorías que dicen que yo acá puedo colocar hasta si voy a cobrar por puntos de pase de tarjeta, o voy a cobrar por transferencia, voy a cobrar por cheque, hasta eso puedo colocar yo acá. Porque yo aquí tengo que tener claro cómo voy a cobrar, cómo va a entrar el dinero. Hasta eso planifico yo. Ahora, vamos con el otro lado. Actividades claves. Yo aquí coloqué una propuesta de valor. Yo tengo que ver qué actividades claves yo voy a desarrollar y voy a hacer para poder entregar ese producto o servicio. ¿Cuáles son las actividades claves que yo necesito que se ejecuten para entregar? Sí. Gracias. Para entregar lo que yo necesito. Por ejemplo, adquirir productos orgánicos, por ejemplo. Es decir, ¿qué necesito? ¿Cuáles son las actividades que yo necesito hacer, buscar, hacer, para poder entregar esa propuesta de valor? Ese producto diferente. ¿Ya? Eso diferente. ¿Ahí no entran, por ejemplo, lo que son promociones? No, bueno, si tú en tu propuesta de valor tienes promociones, puedes colocar actividades claves, promociones. Pero actividades claves son aquellas, por ejemplo, si yo voy a vender un producto elaborado con materia prima de Perú, por ejemplo, o sea, yo tengo entre mis actividades buscar la materia prima en Perú que cumpla con las características que yo voy a ofrecer, por ejemplo. ¿Ya? O preparar el personal en atención al cliente. Si yo voy a atender, si en mi propuesta de valor está la atención personalizada, una atención agradable al cliente, entonces entre las actividades la preparación de ese personal. Son actividades que yo necesito que se desarrollen para poder entregar ese producto o servicio con esas características que yo estoy colocando allí. Recursos claves, ¿qué necesito? Básicamente para yo arrancar. ¿Cuáles son los recursos claves? Necesito mano de obra, necesito personal, necesito comprar cuestiones de cocina. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son esos recursos que yo necesito?
Publicidades también entran. Puede ser publicidades, y necesito publicidad también. Por supuesto que todo esto se va a relacionar con lo que yo voy a entregar, con esa propuesta de valor. Socios clave. Socios o, alianzas claves también se llama. ¿Con quién me voy yo a hacer alianzas? Yo tengo que alianzar, yo tengo que buscar proveedores, ¿ya? Tengo que buscar inversionistas, tengo que buscar empresas que compren el producto. Es decir, ¿con quién me tengo yo que hacer alianzas? ¿Con quién tengo yo que hacer lazos para poder entregar esa propuesta de valor? Y por último, vamos a hacer una pequeña estructura de costos. ¿Sí? ¿Cuánto dinero necesito? Por supuesto que en base a lo que yo tenga, ¿ya? A veces lo que yo tengo pues es suficiente. Yo voy a ver qué necesito. ¿Qué necesito yo invertir para generar ese negocio? Entonces, son básicamente estos elementos, 9 elementos. Ese es el Model Canvas. Ahora, está otro que es el Lean's Canvas, que es este que está acá. Es muy parecido al Model, pero él se ajusta más a la creación de negocios para emprendedores. ¿Por qué? Porque cuando usted crea un negocio, usted busca una problemática, una necesidad que haya en el entorno, o una demanda insatisfecha, si una necesidad de consumo de algunos clientes. Entonces, ellos cambian acá en la manera como presenta el modelo. ¿Por qué? Porque aquí aparece una palabra que se llama problema. Mire, propuesta de valor única es lo mismo básicamente. Segmento de clientes es básicamente lo mismo, aunque ellos aquí se centran en determinar exactamente quiénes van a ser los primeros consumidores. Ventaja especial es muy parecida a lo que tenemos aquí en propuesta única de valor, pero aquí detallo es si escribo directamente cuál es mi ventaja única. Precios bajos, por ejemplo. Atención personalizada, por ejemplo. Los canales, los mismos. Aquí encontramos problemas. ¿Y cuál es el problema que yo encontré en el entorno que hizo que yo creara ese modelo de negocio, esa propuesta de valor? Por ejemplo, falta de venta de productos para mujeres embarazadas. Por ejemplo, falta de tiendas de ropa para mujeres embarazadas. Por ejemplo, esa es una problemática que hay. Claro, bien redactadito. Se ha observado que en la ciudad de Otavalo no existen tiendas, por ejemplo, de ropa para mujeres embarazadas, lo que trae como consecuencia la improvisación, qué sé yo, usted tiene que allí que ver cuál es la problemática que existe y cómo usted le va a dar solución con ese negocio, a la otra solución, cómo usted por medio de la creación o de la venta de ropa, de vestidos para mujeres embarazadas, logrará pues satisfacer esa necesidad de consumo que existe. ¿Ya? Entonces aquí relato el problema y cómo yo voy a solucionarlo con esa idea de negocio. Esto que dice métricas claves son aquellos indicadores que me van a permitir a mí medir cómo funciona el negocio. Por ejemplo, cantidad de piezas vendidas, cantidad de blusas vendidas o cantidad de personas que han contactado, que han escrito por las redes sociales. Sí, yo puedo ver cómo yo voy midiendo cómo va funcionando mi negocio. Sí. Por ejemplo, yo puedo colocar ahí las métricas clave, lo que ustedes consideran. Si es la ropa de mujeres embarazadas, puede ser cantidad de mujeres embarazadas atendidas, cantidad de piezas vendidas, cantidad de personas que visitan en la página web, entre otras cosas. A medida que yo voy midiendo, voy estableciendo si estas métricas van subiendo, van bajando o se mantienen. Y pues por supuesto allí pues tenemos que establecer y ver cómo vamos a actuar posterior a esto. Y bueno, aquí están explicaditos problemas, qué problema existe para abordar la solución con el emprendimiento, la solución a la problemática, indicadores para poder tomar alguna decisión, cantidad de usuarios atendidos, número de suscriptores, entre otros. Ventaja especial, encontrar aquellos difícilmente copiables o imitables por nuestros competidores, esa ventaja única que nosotros tenemos.
Entonces, esto es básicamente el model y el Lean Canvas. Ahora, ya para terminar, mis niñas, voy a hablarles un poquito de plan de negocio. Un poquito nada más. ¿Por qué? Porque esto sí lo necesitamos. Sí. Si nosotros necesitamos ir a buscar un crédito bancario, si nosotros necesitamos buscar a alguien que se asocie con nosotros, nosotros tenemos que hacer un plan de negocio. Y el plan de negocio lo que va a mostrar ya no es estático, ya no es algo que va a cambiar, que es dinámico, sino que es algo que es estático, es un documento donde está estipulado cómo es su negocio, cómo funciona, cuáles son las ganancias, qué necesita, cuál es la proyección que usted tiene de ganancias en un año, ¿ya? Por lo general se hace en función de un año. Un año, dos años, va a depender de la exigencia que se haga. Pero yo con hacer un plan de negocio para un año estoy súper bien. Bueno, aquí está el plan de negocios estático, es un documento, el modelo de negocio es dinámico, es un gestor de ideas que me va a permitir a mí borrar, acomodar y ver según cómo se va adaptando a mi idea de negocio. Puedo ir cambiando el modelo. El plan no, el plan es ya, estoy clara con lo que yo quiero. Ya tengo mi modelo de negocio, esto es mi modelo de negocio y ya yo puedo hacer mi plan de negocio, porque estoy clara con lo que yo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, el modelo de negocio te sirve a ti para poder adquirir un crédito bancario, pero también te va a poder servir a ti para poder buscar a alguien, un socio. Mira, este es mi negocio, vamos a asociarnos. Mire, hubo unos chicos por allá en otro país, no me acuerdo, porque si les digo, les miento, los creadores del Facebook, eran unos estudiantes de sistema, de ingeniería de sistema, ingeniería informática. Y el chico tuvo la idea con otro chico de crear, de la creación del Facebook. Le estoy hablando hace años. Y ellos crearon un plan de negocio, se hicieron su plan de negocio y buscaron inversionistas. Y así fue que nació ese negocio. ¿Por qué? Porque ellos demostraron, primero, cuando son negocios que nacen de tecnología, pues siempre son aceptables. Son mucho más aceptables, llaman mucho más la atención. Y de esa manera, esos dos chicos estudiantes encontraron quien financiara esa idea de negocio, porque ellos no tenían dinero para poder arrancar. Entonces ellos mostraron qué es lo que ellos tenían, qué es lo que, cómo ellos querían funcionar, y en base a eso, pues, encontraron inversiones. Entonces, el plan de negocio te permite a ti trazar la ruta que va a seguir tu negocio, qué es lo que vamos a hacer. Facilita la adquisición de financiamientos y apoyos, define el alcance de tu empresa, proyecta el desarrollo de la organización y evalúa la factibilidad del proyecto, si es factible o no. Por medio de eso yo voy a ver y voy a medir la factibilidad del proyecto. Eso lo van a ver ustedes más adelante. Básicamente yo puedo tener un modelo de un plan de negocio básico con un resumen, una hojita, primeramente la portada, una hojita donde usted resuma todo lo que usted tiene en su negocio, ¿ya? ¿Cuál es la descripción de su negocio, de su producto, de su servicio, qué es lo que usted ofrece, dónde está ubicado, ¿ya? Es decir, una descripción básica, un resumen de su negocio. Segunda hojita, usted describe el producto o el servicio, qué es lo que usted va a entregar, ¿ya? Y cómo usted va a satisfacer las necesidades de consumo, ¿ya? Las necesidades de clientes que necesitan ese producto o ese servicio. O sea, yo lo describo básicamente cómo va a funcionar o qué, cómo las características del producto o del servicio que usted va a ofrecer. Tercero, yo tengo que demostrar allí una investigación de mercado. ¿Qué vamos a colocar primero? ¿Dónde va a estar colocado el negocio? ¿Dónde va a funcionar mi negocio? Y yo voy a analizar entonces ciertos factores. Si estoy ubicada, por ejemplo, en Otavalo, acá en Ecuador, yo tengo que hacer un análisis entonces de los factores sociales, ¿ya? Un análisis por medio de una encuesta, ver qué condiciones políticas hay, el entorno económico, ¿ya? Yo puedo hacer un análisis para poder determinar cómo esos factores pueden incidir de forma positiva o negativa en la rentabilidad de mi negocio. Entonces, primero, analizar el entorno donde se desarrolla mi negocio. Yo allí lo voy a copiar. Por ejemplo, yo puedo colocar acá factores sociales. Bueno, la empresa es aceptada, ya que se demostró por medio de una encuesta que existe un porcentaje de mayor a tanto de mujeres que necesitan o que carecen de una empresa que les preste un servicio de tal cosa. Por ejemplo, en la parte económica, bueno, por ejemplo, yo puedo decir que
este proyecto permite o contribuye a la generación de empleo, además está, es apoyado por el gobierno porque contribuye a la generación de económica del país. Entonces, yo tengo que hacer análisis, pequeño análisis de demostrar que mi negocio es factible, así que sirve para el entorno. Segundo, yo voy a ver quién es la competencia. Yo tengo que ver quién es la competencia. Bueno, mi competencia, yo voy a hacer, puedo hacer un cuadrito, a mí siempre me gusta que me hagan los cuadritos y poder analizar, bueno, la competencia es empresa tal, y yo puedo colocar al lado, la empresa tal tiene esta característica o esta propuesta de valor. Bueno, ofrece los productos a bajo precio y tal, y yo hasta el precio se lo puedo colocar. O sea, yo tengo que hacer un análisis de qué es mi competencia y qué es lo que la competencia está ofreciendo. Aquí dice, competencia, observa su rango de precio, en dónde los venden, cómo se promocionan, cómo son sus productos o servicios para conocer las fortalezas de esa competencia y conocer sus debilidades. ¿Tá? Conocer quiénes son esas personas que van a consumir el producto o servicio. Tengo que buscar, ver, hacer una pequeña encuesta con el Drive, hacer una encuesta y poder determinar quiénes son los consumidores potenciales. Puedo buscar también en el Instituto Nacional de Estadísticas, estamos hablando de la cantidad de mujeres en embarazo, porcentaje de embarazo, si mi negocio va hacia esa área. Yo agarré esta área porque, bueno, puede ser esa área, ¿no? Entonces, así yo voy a ir a analizar qué tanto porcentaje de mujeres embarazadas existe, cuántas empresas dedicadas a la venta de ropa para mujeres embarazadas existen en la zona, y ahí sucesivamente pues, poder determinar exactamente quién va a ser y ese público que va a consumir mi producto o servicio, y poder determinar entonces que sí hay gente que necesita el producto o servicio, sí hay consumidores, sí hay necesidades, ¿ya? Porque si no hay necesidades, ¿a quién le voy a vender yo entonces? Si no hay, ¿a quién le voy a vender? Aquí dice, público objetivo, define el perfil de sus clientes para poder conocerlos y cómo llegar a ellos. Estos son algunos datos que necesitarías. Ubicación geográfica, dónde están ubicados, la edad, las necesidades, hábitos de compra, medios por los que reciben información sobre esos productos que ellos necesitan. Sí, ahorita todas las redes sociales. Por eso tengo que hacer un análisis para poder determinar exactamente quién es ese público objetivo. El precio. Yo ya conocí el precio de la competencia, yo tengo que hacer un análisis de qué precio está dispuesta a pagar la competencia. Perdón, el cliente que yo le voy a vender. ¿Cuál es el precio que las personas están dispuestas a pagar por ese producto o servicio? Yo también lo puedo hacer por una encuesta, un pequeño estudio, y pregunto, ¿tú estás dispuesto a pagar tantos dólares por tal producto o servicio? No, muy caro. ¿O sí? ¿Ya? Estrategia de marketing. Ya tengo que entonces, primero para hacer la estrategia de marketing, tengo que hablar del producto. Tengo que describir esas características del producto, que lo definen como único, su diferencia. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a distribuir? También entra dentro de la estrategia de marketing. Distribución de ese producto o servicio. ¿Cómo va a llegar a las manos de los clientes? El plan operativo. ¿Sí? ¿Cuáles son las logísticas para que el producto o el servicio se convierta en el producto final o en el servicio final? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a generar? La producción, los proveedores, la logística, las herramientas, la mano de obra, la materia prima necesaria para la elaboración de los productos y que de tal manera pues posteriormente poder llegar al cliente final. ¿Cuál es el plan operativo? Desde que entra la materia prima hasta que tiene que llegar a las manos del cliente. La parte financiera, ustedes la van a ver más adelante, esta es la parte muy delicada, yo tengo que definir realmente aquí si mi proyecto o mi idea de negocio es viable o no es viable. ¿Ya? Si lo que yo voy a generar en un tiempo determinado me va a permitir a mí retornar la inversión en qué tiempo. Entonces, por medio de un plan financiero, pues yo puedo determinar la viabilidad de mi negocio. Aquí se define su viabilidad real. Un plan financiero muestra las proyecciones de su negocio, las proyecciones, teniendo en cuenta los análisis de mercados previos, así como los costos de manufactura, la distribución, marketing, precio, todo. En base a todo lo que nosotros tenemos, nosotros tenemos que generar este plan financiero, que es una parte súper importante. Bueno, aquí te habla de un presupuesto real, fase 1, creación de nuestra empresa, lo que yo necesito para crear la empresa.
los costos de instalación, materiales, de materiales, y también dentro del presupuesto real entran lo que son los gastos mensuales fijos que yo necesito pagar. Y bueno, esto es todo lo que tengo por acá. Ay, chicas, espero que haya sido de su agrado. Espero que les haya gustado. Disculpe si me fui muy rapidito, pero sé que el tiempo fue cortito y el material era bastante. De más está decirles que estoy a la orden para cualquier duda, para cualquier cosa. Y bueno, sigan adelante con este emprendimiento que ustedes, este emprender que ustedes están haciendo, que es esta capacitación completa. No desmayen, sigan, Liz, siempre uno cae y hay que levantarse. No se lo olvide, dijo yo, y a todas. No todo es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Lo que pasa es que no es imposible. Lo que tenemos que tener es esa persistencia y continuar. Entonces, bueno. Olvidaba también que hay que también conocer, no sé, investigar. Sí. Porque, o sea, recién me estoy empapando de lo que uno recién quiere proyectar hacia adelante. O sea, ni siquiera ni por aquí, nada. Así es, Liz. Bueno, chicas, que Dios las bendiga toditas. Que pasen un lindo fin de semana. Fue un placer haber estado con ustedes en este tiempo. Y bueno, ya vamos a terminar entonces. Cuídense mucho. Un abrazo para todas. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Yanari, muchas gracias por la clase de hoy. Por favor, señorita, se solicita el ingreso de asistencia.